Buenas noches, tendero. Sí, eso es. Soy un simple tendero. Aquí no encontrarás nada sospechoso. Solo un tendero estándar. ¿Estándar? Súper estándar. Ya, es justo la sensación que me estaba dando. Que era en plan, como muy normal, ¿sabe? Oye, me alegra darle esa sensación. Señor, este anciano me da algo de mala espina. ¿Qué quieres decir? Sí, ¿por qué dirías algo así? Solo soy un pobre anciano con pantuflas. ¿Lo oyes? Desde luego no soy un demonio, ni un fantasma en un inteligentísimo disfraz. ¿Por qué tiene que aclarar eso? ¿No le parece raro? ¿Quieres bajar ya de tu nube? Es no, normal, no es... tío. Sin trampa ni cartón. Un anciano del montón que vende cosas en una caverna. Hablando de cosas, viajero, le interesaría una manzana. ¡Oh! ¡Tiene una calavera! No, no, en serio, eso me encanta. Es la leche. ¿No le preocupa, señor? Crebulón, te juro que si no te callas ya puedes esperarme fuera de la caverna. Pero... ¡Eso! ¡Ignore al búho! ¡Su único salvavidas! ¡Pero está escuchándole, señor! ¿El qué? ¿Lo de salvavidas? ¡Sí! Tío, mi abuelo decía eso. ¿Qué? Que todos los abuelos dicen eso. Viene en el manual de abuelos. Mire, viajero, coja la manzana. Yo se la regalo. Esto cada vez pinta mejor. Manzana gratis, caverna encantada y un anciano absolutamente común, corriente y estándar. Ya conocéis el dicho. Más vale prevenir que explotar. Entonces yo sí tenía razón. Hola, he vuelto. Toma dos. Acción. Me alegro de volver a verle. Bueno, solo quería aclarar todo eso del anciano estándar. ¿Era todo teatro? Soy bastante bueno, ¿verdad? Es muy convincente. Parecía normal del todo. Me lo suelen decir mucho. Así que supongo que vas a intentar ofrecerme la manzana otra vez. Tal vez. Pero verás, yo ya me conozco el truquito, así que no me la vas a volver a colar. Oh, pero ¿y si te ofrezco este plátano? Vale, un momento. Señor, no puede ser que se la esté colando. Pero un plátano no tiene nada que ver. Pero si hasta tiene una calavera. Tío, la calavera es parte del cuerpo humano. ¿Qué? Así es como se ve lo natural y orgánico que es el plátano. Y sin una pizca de veneno. Y sin veneno. Eso sí que es genial. ¡Señor, por favor! ¿A cuánto está el plátano? Oh, ¿y si te dijera que también es gratis? ¡Tío, menudo día! Primero la manzana gratis y ahora un plátano gratis. Esto pinta cada vez mejor. Parece que este tendero solo vende trolas. Si yo fuera tú, mandaba al rey a tomar por saco. Me lo estoy pensando. Tío, de verdad, menuda normal que estoy hecho. Y aún ni he intentado lo del huevo. ¿Ves? A eso me refiero. Seguro que vas a intentar venderme un huevo con una calavera. Esa es una afirmación un poco específica. ¿Y si te vendo algo yo? ¿Qué me dices? ¿Un trueque? Me encantan los trueques. Tengo mogollón de mierdas en mi inventario. A ver, déjame un momento. A ver, tablones, un poquito de arena, un pollo de goma, un set de ajedrez, tirachinas hecho de caramelo, un sándwich, medio sándwich de mortadela, una vieja guía de televisión, un pimiento verde. No es nada. ¡Joyas! ¿Qué opinas de las joyas? Pensarás que me encantan viendo que soy un tendero, pero no soy muy fan de las joyas. ¿Sabes? Lo entiendo. Brillan demasiado. Brillantes y pesadas. Bueno, tengo un tarro de miel. ¿Qué me das por esto? ¿Miel, dices? ¡Oh, no! ¡Mis abejas domésticas! ¡Señor, lo hizo! ¡He matado al anciano! ¡Sí, pero ha resuelto el puzzle! ¡He matado a un anciano con abejas! ¡Era un demonio! ¡No pasa nada! A ver, tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero... ¡Le envenenó! ¡Pero me caía bien! ¡Dos veces!